tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy de pata de perro en un lugar maravilloso, Guanajuato. Y me encuentro aquí en la Plaza de la Paz. A lo lejos tenemos la Catedral de Guanajuato. Y bueno, vamos a disfrutar, vengan a disfrutar conmigo este lugar maravilloso. De pata de perro en Guanajuato. Estos son los típicos túneles que se encuentran aquí en la ciudad de Guanajuato, en toda la ciudad, muy típico. Yo no conocía Guanajuato, la verdad, y esto me ha gustado mucho, sus túneles. Y estoy en este momento dirigiéndome a este lugar tradicional de aquí de Guanajuato, que es el Callejón del Beso. La historia muy bien no me la sé, pero lo que sí sé es que todos los enamorados van a esta calle a darse un beso para sellar su amor. Qué bello Guanajuato, me gusta. Miren, por aquí se va el Callejón del Beso, ¿cierto? Gracias. Aquí los oficiales, que son muy educados y decentes, me están diciendo que sí, que efectivamente aquí es el Callejón del Beso. Vamos a ver, bueno, por aquí nos lleva al Callejón del Beso. Que es un la calle muy estreta. Acá está, miren. Este es Callejón del Beso. Aquí es el lugar típico. Este es el lugar, las escalinatas. Aquí es la foto. Ahorita me voy a hacer una foto para que vean ustedes. Bueno, aquí está Jared, mi amigo Jared, que nos va a explicar cuál es la historia del Callejón del Beso. Cuéntanos, Jared, ¿qué onda? Okay, adelante, muy bienvenidos. Miren, aquí en este lugar, amigos, lo importante pues viene siendo lo que es la parte estrecha. Aquí cuenta una leyenda de una pareja de enamorados llamados Ana y Carlos. Ana era una rica española, el cual ella vivía lo que era en el balcón del lado izquierdo. Don Carlos, él era un minero, él rentaba lo que era un cuarto de esta casa derecha por varias monedas de oro y plata. El trabajo se suicidó lo que fue en la mina de Valenciana. Una de las primeras noches, el padre de Ana sube, a los dos los sorprendió besándose de la parte más estrecha. Le dijo a su hija Ana que si la volvería a ver besándose con el minero la va a matar. Ana, siendo única hija heredera, lo toma como una burla, un regaño. A la siguiente noche vuelve a pasar lo mismo, lo sorprendió besándose de nuevo, pero esta vez ya no le dice nada. Baja a su recámara tomando una daga, se le entierra lo que es en la espalda a su propia hija Ana. Ella por último pues alcanza a estirar lo que es el brazo derecho, el minero se lo toma, le da el último beso en el dorso de la mano. Así es como se le queda nombre e historia a este lugar. Cada pareja, matrimonio que pase por el tercer escalón, el que está de rojo, si no se dan un beso se llevarán 7 años de mala suerte, pero al practicarlo son 15 de buena suerte. Ahora, para los que vienen en parejas pueden practicar algunos tipos de besos, como está el beso del monaguillo hasta sentir tocar la campanilla. Para las que vienen solas está el beso de la vaquita, pasa y se besa con cualquier güey. El beso del torero es oreja, cachete, agarrando rabo. El de la paleta es chupar y chupar hasta llegar al palito. Para los recién casados tenemos el beso del estropajo, que es uno arriba y uno abajo, pero no piense mal, uno balcón, el otro en el escalón. Eso sería todo de mi historia, los tipos de besos, muy bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Jared. Bueno, pues ya saben la historia del Callejón del Beso. Hay que aprovechar y bueno, estos consejos que nos da nuestro amigo Jared, si venimos con pareja, sin pareja, divorciados, ya saben. Les mando un beso y al rato nos vemos para seguir mostrándoles Guanajuato. De pata de perro. Chao.
Lo que me encanta de Guanajuato es que está lleno, lleno de cultura, mucha cultura. Estoy aquí en la Plaza San Fernando. Aquí está Pablo, mi primo. Hola. Que ya casi se va, le queda pocos días acá en México. Miren qué bonito. Lugares bien lindos aquí en Guanajuato. Esta es la Plaza San Fernando, que está muy cerca de la... Pues no es catedral, es este... ¿Cómo se llama, Pablo? ¿Qué dijo? La Basílica. Es la Basílica. La catedral está en León. Entonces, ahorita vamos a ir por allá. Esta es una plazuela, Plazuela San Fernando. Sigamos de pata de perro aquí en Guanajuato. Miren lo que les comentaba. Esto es lo que me encanta de Guanajuato. Estos, digamos, pasadizos secretos. Estos túneles que están por toda la ciudad. Qué padre, lo hace como mágico, especial. Vamos ahora camino a la universidad, que es un edificio, me gusta mucho. Tiene como un tienen los rinconcitos, los callejones, los colores, que lo hace muy especial, muy muy especial la ciudad. Les contaba que vamos a la universidad, que me recuerda mucho a la Plaza España allá en Roma. Parecido por las escalinatas, por las escaleras, que son muchas, 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 muchas escaleras hacia arriba. Ahorita se las voy a mostrar. Todo esto se puede hacer caminando. Deja uno el auto en algún estacionamiento. Y pues uno lo hace a pie, caminando. Caminando se conoce más, ¿no? Y es muy válido que uno de repente se equivoca y baja en otra calle o se pasa del lugar donde uno va. Pues solamente así se conoce. Entonces, yo les recomiendo altamente visitar Guanajuato, un estado maravilloso, hermoso, con mucha magia. Miren qué lindo. Allá a lo lejos se ve el Pípila. Al rato voy a subir por allá para ver la vista, que debe ser espectacular, de todo Guanajuato. Miren. Y hacia acá está la universidad, que les comentaba, el edificio es espectacular. Muy lindo, miren, desde aquí se ve, logran verlo. Museo del Pueblo de Guanajuato. Les digo que está lleno de cultura. Aquí hay muchos, muchos eventos culturales. Y eso enriquece más el lugar. Miren qué linda. Esta es la universidad. Miren qué belleza. Y todas esas escaleras. Les digo que me recuerda. Vamos a subir. Anda, así quemo unas calorías de todo lo que me he comido aquí en Guanajuato. Vengan. Vamos a conocer. Vamos a contar los escalones. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, la primera parte. Ya me cansé. 25, Pablo viene como si nada, mira. Bueno, es un chamaco de 25 años. 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, dos más. O sea que van 52.
Y ahora sí que, como dicen en mi pueblo, ya las estoy dando del cansancio. Miren, allá está el Pípila. Allá debe ser el mirador, Pablo. Venga, van 52. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Otros 27 son 52. 52 y 27. 52 y 27 son 7, 8, 9. 79, señores. Así que ya saben. 79 escalones. Ustedes saben, tráiganse buenos tenis. No los les aconsejo que traigan tacones porque no la van a hacer. Esta es la Universidad de Guanajuato. Pablo está como nuevo. Sí, es la edad. Ya mi primo es viejo. Ya soy viejo, claro, 52 años, así que imagínense. Esta es la Basílica de Guanajuato. Plaza de la Basílica de Guanajuato. Plaza de la Paz. Les recomiendo ese lugar, desayunamos muy rico, la Tasca de la Paz. Muy rico, desayunamos ahí. Y esta es la Basílica. Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Vamos a ver si podemos entrar. Yo vengo en short y en playera. Yo no sé qué si pueda pasar. Basílica Colegiata Nuestra Señora de Guanajuato. Bienvenidos. Parece que hay misa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Rosalía. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre. Es una salida lateral de la iglesia. Esta es la Basílica, muy linda. Seguimos de pata de perro en Guanajuato.
Me gusta mucho las calles de acá, las placitas, que siempre hay placitas donde sentarse. Miren, este es otro, el C. Benito Juárez, después del golpe de estado de Comonfort, residió aquí del 17 de enero al 13 de febrero de 1858. Erigió esta ciudad provisionalmente en capital de la República, constituyó su gabinete, convocó a los supremos poderes y expidió un importante manifiesto. Y yo creo que esta es la entrada. Este es un pasaje, Barón Alejandro de Humboldt. Todo esto es en el centro histórico. Miren qué padre, me encantan los arcos. El empedrado de esas paredes, de esos muros. Miren, y nos va a llevar a un túnel, que es lo característico de aquí. Miren, allá hay un túnel. Muy lindo, muy pintoresco el lugar. Mercado Hidalgo, la Lóndiga, la Basílica, Silao, León y Pozuelos. Ahora nos dirigimos a Teatro Juárez. Teatro Juárez. Teatro Juárez. Mi cuyino, mi primo ya viene dormido, ya no habla, ya no siente, ya no nada. Seguimos de pata de perro en Guanajuato. Santiago de Santiago. Don Quijote. Guanajuato. El Cervantino, recuerden que aquí se hace el Festival Cervantino. ¿Y qué es? Que es donde viene música, teatro de todo el mundo y hacen un festival. Hacen un festival que es, joder, perdón por la palabra, pero es que se cayó un vaso. Hay que mantener siempre la ciudad limpia. Miren, este es otro túnel. Me encantan los túneles de esta ciudad. El festival es en septiembre, octubre, me parece, en octubre. Miren, wow. Teatro Juárez, más adelante. Esta es otra plazuela. Una plazuela fresca, llena de árboles, sillas. Miren qué belleza. Este es otro templo de San Diego. El templo de San Diego. Miren qué belleza. Este es el Teatro Juárez. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me encanta. Espectacular. El Teatro Juárez, miren qué cosa. Esto es de José Luis Cuevas. Miren qué hermosa, hermosa obra. Dulcinea la Giganta, vaciado en bronce. Qué belleza. El Teatro Juárez. Verdaderamente que donde hay un teatro, de verdad que estamos hablando de cultura, de sensibilidad. Miren las musas que tiene allá arriba. La tragedia, la comedia. Una belleza. Lo están, yo creo, arreglando porque está ahí cerrando, está cerrado. Ya tendré oportunidad de visitarlo por dentro. Está al lado del templo de San Diego. Y allá está el Pípila, ¿ven? Ahí en medio. Acá se ve el Pípila, ahí está. Ahí se ve el Pípila. Seguimos de pata de perro.
Pues seguimos aquí de pata de perro en Guanajuato, en el Jardín de la Unión, que está al lado del Teatro Juárez. Acá está, miren. Y vamos a platicar con mi amigo Luis, que nos va a explicar lo que hacen los chicos de la estudiantina. Luis, ¿cómo estás? Bien, un gusto aquí en Guanajuato. Qué gusto conocerte. Oye, explícanos por favor, ¿cuál es el recorrido que hacen ustedes con los turistas? El recorrido es conocer por los callejones principales que dieron inicio al Festival Cervantino, con música española, romántica y mexicana, una serenata a las damas, un brindis tradicional, historia de aquí de Guanajuato y la leyenda del Callejón del Beso. Pues ahora sí pasamos a los niños a bailar el pandero y la capa, que son bailes tradicionales de la estudiantina. Y en el Callejón del Beso pasamos a una pareja del público que era el ridículo con nosotros. Ah, muy bien. Oye, ¿el recorrido cuánto dura? Una hora y 15, una hora y 20. Una hora 15, una hora 20. ¿Y de dónde sale el recorrido? Y aquí en el Jardín de la Unión conocemos Teatro Principal, Plazuela Mejía Mora, Plazuela del Baratillo, Universidad, Basílica Colegiata y Callejón del Beso. ¿Cuánto dura? Una hora y media, dices, el recorrido, una hora 20. ¿Cuánto cuesta el recorrido? 120. ¿Y son todos ustedes un grupo de chavos, estudiantes? Estudiantes, y pues ya que terminaron su carrera. Ok, ¿son músicos? Músicos, sí. Ah, muy bien. Entonces es un conjunto de grupo de chavos, jóvenes, músicos, que llevan a hacer un recorrido aquí en Guanajuato, en lugares, puntos importantes de tradición, terminando en el Callejón del Beso, Callejón, ¿cierto? Del Beso, sí. Padrísimo. Bueno, pues invita a toda la gente que nos ve. Igual, pues cuando vengan aquí en Guanajuato, pues los recorridos son 8 y 10 de la noche, por si gustan participar. Como les decimos, iniciamos aquí en el Jardín de la Unión. Padrísimo. Pues ya saben, seguimos de pata de perro aquí en Guanajuato, en la plaza Jardín de la Unión, enfrente del Teatro Juárez y a un costado también enfrente del Templo de San Diego. Nos vemos al rato. Chao. Gracias, Luis. Sí, nos vemos. Estamos llegando a la entrada del funicular para que nos va a llevar al Pípila. Vamos a comprar los boletos. Aquí está, costo de boleto, 35 pesos. Viaje sencillo, redondo, 70. INAPAM, niños y residentes de la ciudad de Guanajuato. Horarios de servicio, aquí está. Y esto nos va a llevar al Pípila. Hola, señorita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí está. Compramos ya nuestros boletos de ida y bajada. Vámonos, pues. A ver si no me mareo, porque a mí me da por vomitar con las alturas. Ni modo, ya les contaré, les enseñaré la vomitada. Ahora nos vemos. Estamos listos, a punto de subir. Cubrebocas obligatorio. Es una cabina muy chiquita, como ven. Y allá vamos a llegar, son 2 minutos de trayecto. Yo creo que unas 6-8 personas cabrán en esta cabina, que es muy, muy chiquita. Pequeña. Vamos a esperar a la guía que maneja este lugar. Vámonos. Cabina 2, puerta cerrada. Puerta cerrada. Nuestra amiga. Vámonos. Ay, señor bendito. Ay, qué vista. Belleza, oigan, ya vieron, vale la pena tomar el funicular porque la vista es espectacular. Aquí está la basílica, está la universidad,
está la otra iglesia que estábamos ahí donde se ponen los chicos, ¿se acuerdan de la estudiantina? Que no me acuerdo cómo se llama. San Diego. San Diego. La compañía. Ajá. Qué padre. Wow. Ya saben, visiten Guanajuato. Turismo. México. Acá los esperamos. Estamos llegando ya. Un viaje muy corto. Vale la pena. La verdad, por la vista. Y recuerden, el funicular es para visitar el Pípila. ¿Ok? Seguimos de pata de perro en Guanajuato. Una vez que bajamos del funicular, nos vamos a encontrar a lo que venimos, a visitar al Pípila. Y la vista espectacular que hay acá. Es como un mirador. Es como un gran mirador el que está acá. Miren nada más. Miren, vemos toda la ciudad. Caché el Pípila, acá está el Pípila. Aún hay otras alhóndigas por incendiar Guanajuato, septiembre. Y la vista de toda la ciudad. Ahora nos encontramos en el Mercado Hidalgo, en Guanajuato. Vamos a ver artesanías. Ya saben que a mí me encantan los mercados. Vamos a ver qué nos encontramos acá. Hay fruta de por aquí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La fruta que comimos, no me acuerdo. Una cosa muy chiquitita, como agridulce. A mí me supo como a higo. Pero bueno, todo esto es de artesanías. Toda esta parte. Pues seguimos acá en el Mercado Hidalgo, acá en Guanajuato, de pata de perro. Y estoy acá con mi amigo Carlos, que tiene un puesto bien lindo de un montón de artesanía de acá, de lugar, de Guanajuato. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué gusto. Oye, acabo de comprar un fruto de acá, de la zona que yo no conocía. ¿Me lo puedes explicar tú qué es? Me dijeron que se llama garabullo. Okay. ¿Qué es el garabullo? Es garambullo. 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 Es el fruto de una planta que normalmente esto, en tiempos de lluvia, es cuando lo brota. Okay. Y está muy sabroso, se da aquí en la zona y pues está chido. Está rico, garambullo se garambullo. Llama entonces. Ok. Una fruta de aquí de la región de Guanajuato y sus alrededores, ¿cierto? Así es. Vale, pues ya lo vamos a probar. Y todos mis amigos ya saben, acá está Carlitos en el Mercado Hidalgo. Y este es su puesto. Mi primo acaba de comprar una taza para llevársela a Italia. Hola. Así que nos vemos, Carlos. Gracias. Bye. Seguimos en el Mercado Hidalgo. Y esta parte es... Ya saben que a mí me encantan los mercados. Esta es la parte de comida, dulces. Y qué rico, oigan. Todo esto es comida. Allá arriba es todo lo que es de... Sí. ¿Cómo se llama allá arriba? De artesanía. Que es donde queremos ir. A ver artesanía.
Está grande este mercado, ¿eh? Grande, grande. ¡Qué padre! Parece una estación de trenes, una terminal. Reconocimiento Hidalgo, Guanajuato. Esta es la Virgen de aquí. 110 años de fundación. Aquí está. Vamos a ver qué encontramos. Saliendo del mercado Hidalgo está la Alhóndiga de Granaditas. Aquí está, que era un granero. Y bueno, aquí fue donde el Pípila incendió la entrada para que este caudillo Miguel Hidalgo. ¿Quién era Hidalgo? ¿Quién era? Ahora les digo quién era. Pudiera entrar. Aquí era donde los españoles se escondían, donde se resguardaron, y gracias al Pípila fue que pudo entrar. Vamos a entrar igual nosotros, vamos a ver quién es. Se me olvidó ahorita, ahora se los digo, pregunto y se los digo. Pues esta es la entrada de la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a comenzar. Vean qué vista tiene. Me encanta, la verdad, la ciudad, los colores, la edificación. Miren, Paulo ahí va con una carota, ya está cansado el pobre. Pues nada, aquí están los precios, los días que uno puede entrar. La entrada son 65 pesos, me parece muy, muy económica para lo que es el edificio y toda la información que tiene. Pero bueno, pues miren, ya entramos. Pues es el Museo Regional de Guanajuato, que también se le conoce como la Alhóndiga de Granaditas. Alhóndiga significa en árabe almacén o mercado de granos, mientras que el nombre de Granadita significa granos, lo cual recibió popularmente porque en su interior se almacenaban pues granos, ¿no? La importancia del Museo Regional de Guanajuato o Alhóndiga de Granaditas fue alojado en el icono más representativo del inicio de la lucha por nuestra independencia. O sea, imagínense qué tan importante es este edificio, oye. Este inmueble se empezó a construir en 1796 por el arquitecto José del Mazo y Avilés. Y fue ordenado por el virrey Miguel de la Grúa y Branciforte, y encargo del intendente Antonio de Riaño y Bárcenas. Pues la Alhóndiga de Granaditas realmente es un símbolo revolucionario por la batalla que se libró allí el 28 de septiembre de 1810, y pues encarna con la figura de Hidalgo, era Miguel Hidalgo y Costilla, ¿se acuerdan que les había dicho que no estaba seguro? Y de otros héroes, la soberanía y la libertad de la nación mexicana. Por tal motivo, pues el artista guanajuatense José Chávez Morado, en 1955, y 1966 pintó en los murales que acaban de ver, en los murales de la Alhóndiga de Granaditas, todo el proceso virreinal hasta su derrumbe, incluyendo la batalla del 28 de septiembre de 1810 que sucedió pues aquí, ¿no?, en la Alhóndiga de Granaditas. Como ven, pues es un museo, ¿no? Como les decía, la temática
en el Museo Regional de Guanajuato, como se le conoce también, pues es uno de los más grandes y ricos de la República Mexicana. Y en las salas de museo que les estoy mostrando, pues exhiben artes, costumbres de Guanajuato, expresiones artísticas de los artesanos. Luego hay otras salas donde se muestra una selección de imágenes de este señor Romualdo García, que es el fotógrafo más representativo del estado. En otras de las salas también podrán conocer sobre el arte mesoamericano mediante una colección de objetos arqueológicos que acaba de pasar también, de diversas culturas, ¿no? Reunidas a lo largo de 25 años por los pintores José Chávez Morado y Olga Costa. En la sala también hay dedicada a la historia, se representan documentos gráficos, planos, estos planos que ilustran acontecimientos nacionales y regionales que marcaron la historia de México. Este es el Museo Regional de Guanajuato, conocido también como la Alhóndiga de Granaditas. Y pues nada, ya saben, esto fue Pata de Perro. Visiten México, conozcan México, conozcamos nuestro país. Luego se nos olvida, estando aquí, viviendo aquí, nos olvidamos de todas las riquezas que tenemos. Así que ya saben, como siempre, yo los invito a que conozcan México, visiten México, pásense por México y disfrutemos y sintámonos orgullosos de nuestra cultura. Hasta aquí les dejo este video, espero que les guste. Les presenté 5 o 6 puntos importantes para mí turísticamente sobre Guanajuato. Y pues nada, ya saben, los quiero. Si les gusta el video, está más que se los digan. Compartan, hay que compartir en la vida, es muy importante compartir. Si les gustó el video, pues ya saben, pongan me gusta, activen la campanita para que sepan cuándo es cuando subo un video nuevo. Y pues nada, esto fue de Pata de Perro en Guanajuato. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!